Presenta SAP. Arrancamos el último bloque del programa y nos vamos a nuestra casa, como es el Teatro del Notariado, porque se estrenó 3. Allí estuvimos compartiendo y conversando con tres grandes artistas uruguayas, como son Graciela Rodríguez, Virginia Méndez y Silvia Novarese, estas tres señoras que quieren ser mamás a los 50 años. Lo vemos. O triple. Tres. Tres, que sean. Tres. ¡Qué muerta! Por favor, sabes muy bien que nunca quise tener un hijo. Yo estoy a esta altura de mi vida. Ay, por favor, tenés un hijo. No, 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 no. Llevas a tu casa el nene, no te gusta, no te llevas bien con él. Con una visita la podés echar a mi hijo, ¿no? Un éxito, la verdad, este Muchas estreno. Gracias. Muy divertido. Sí. La gente no puede perderse esta divertidísima comedia. Qué bueno, la verdad que sí, estamos hablando de Tres, donde estamos junto a Silvia Novarese y a Virginia Méndez. Y el churro de, como digo yo, el galán, que además es un actorazo, ¿no? Que hace carnaval, teatro en el Galpón, donde él nació, diríamos, su profesión. En la Escuela del Teatro del Galpón. Y bueno, y estamos muy contentos con la dirección de Gerardo, un director joven que bueno, que está buenísimo. Digo, fue una experiencia muy linda, mucho respeto, mucho respeto, admiración, diversión. Tenemos todo, sí, entre nosotras. Muchos arriba entre del nosotras, escenario. Sí, bueno. Sí. Y creo que a partir de hoy más todavía. Porque, viste, siempre los estrenos son un poco masoquistas, como digo yo. Estamos fascinados y ojalá que el público acompañe esta obra 3 acá en el Teatro del Notariado, que vamos a estar sábados y domingos en horario central a las 21 y a las 20. Porque creo que, bueno, van a aquel público que vio Plop de Calegrón, digo, somos un poco... también de esa época, Silvia de Plop y yo de Calegrón, o sea que está muy bueno eso. Y bueno, y Virginia Méndez, que la compañía Italia Fausta, ¿quién no recuerda a la compañía Italia Fausta? Sí, se lleva un mensaje, se lleva la lectura que quieras, porque realmente es una obra, es una comedia que te reís y plantea temas que están en el tapete, que están hoy en día, ¿no? Como lo puede ser un concepto de familia, el deseo de una mujer de determinada edad de tener un hijo, en fin. La obra, no quiero contar mucho, No vamos a contar mucho, pero sí eso de que no, se van a divertir. Sí, la gente se divierte mucho, realmente hoy lo demostró. Nosotros estamos felices, tenemos un respaldo lindísimo, una producción de Teatro del Notariado, que realmente eso te da una seguridad. Tenés un equipo técnico atrás, obviamente que un director, unas compañerasas como Silvia y Graciela, un texto, pero que también a veces si no tenés otros respaldos artísticos, no, las cosas hay que remarlas mucho más. Y acá cada uno es lo suyo. Nelson Mancebo en el vestuario, Bugarín en la escenografía. Y entonces, combo importante. Es un combo importante, sí. Los temas que trata es la familia, ¿verdad? Que la familia ha cambiado. ¿Cómo es una familia? Ya la idea que yo tenía de mi época, del mamá, la mamá, el papá, el hermano, ha cambiado muchísimo. Y justamente esta obra habla de la familia y habla de estas mujeres que deciden ellas, las mujeres, para tener un hijo, ¿no? Y no importa la edad tampoco, son mujeres, estamos hablando de 50 años, 49, que hay mujeres que tienen, digo. Y bueno, con mucho humor, con estas tres compañeras que se reencuentran después de 35 años. Y buscan al papá, a un y papá. Y buscan un papá. Es muy graciosa la mujer. Presentó SAP. Llegamos al final de un nuevo programa de Free Time. Ojalá que ustedes se hayan divertido tanto como nosotros, ¿no? Pero mira, bárbaro, pasamos bárbaro, llegué con bus y todo. Muy bien, vamos arriba. Una locura, vamos con los agradecimientos, como siempre. Así es, quiero agradecer a la diseñadora Paola Santos, que miren qué bueno, inauguró un nuevo local en Solano García, tiene que conocerlos, tiene su marca y créeme. También a Geraldine Meira, felicitarla también por su trabajo, que lo pueden encontrar en el atelier en Facebook. A Luke Carrasco, ubicado en Costa Rica, casi Rivera, con excelentes promociones. A Agua Marina, que tengo que contarte todos los tratamientos.
corporales, faciales, esmaltado en gel. Muchas propuestas también lo encuentran en Instagram. Y por supuesto, Avenida, la marca de zapatos 100% de cuero nacional. Muy bien, en mi caso la gente de M más que me viste y bendito peluquería. Nos vamos, ¿hasta dónde? Hasta la semana que viene, con mucho más programa y mucho más material en el orden. Free time, nos vemos. Bien. Chau, chau. ¿Qué es eso que está ahí? No digas nada, que nadie se entere, es un mojito. Pensé que no había que decir que hay una mosca dentro. No, esa parte no. No hace daño, ¿no? Toma con gusanos la bebida. Sí, sí, sí. Hay de chile acá. Bueno, algún recuerdo. No me salió ninguna. Algún chileno puede estar mirando el programa y se puede sentir dolido en este momento. Bueno, nosotros les mandamos un saludo y que lo queremos mucho también. Pésame, ¿no? Salud para todos. Bueno, salud. Free Time fue una presentación de Macromercado y SAP.